¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Los discípulos de Juan Bautista le preguntan a Jesús por qué ellos y los fariseos ayunan y sus discípulos no. Y Jesús les dice que mientras el novio está con ellos no deben ayunar, pero lo harán cuando se lleven al esposo. El ayuno era entonces, y lo es ahora, una muestra más del espíritu de penitencia que Dios pide al hombre. Está relacionado con el tiempo de la espera. Jesús mismo ayunó en el desierto, resumiendo en sí mismo la larga preparación de la humanidad en la instauración del reino de Dios. Cuando comienza el ministerio público, Jesús puede decir con toda razón que el reino ya está allí, que ha llegado el esposo, que sus discípulos no deben ayunar mientras él viva. El ayuno que se hace y que manda la Iglesia en el Viernes Santo responde de modo especial a estas palabras de Jesús. Es el ayuno en el día en que Jesús, muerto en la cruz, es arrebatado de entre los suyos. En nuestros días estamos esperando la venida definitiva del esposo, la segunda venida de Cristo. Por eso los cristianos ayunamos, sobre todo en Cuaresma, como preparación a esa venida. En la Sagrada Escritura vemos que las personas ayunaban antes de emprender alguna empresa difícil, para implorar el perdón de alguna culpa, para obtener el cese de alguna calamidad, para conseguir la gracia necesaria en el cumplimiento de alguna misión, para prepararse al encuentro del Señor. Pero el ayuno es solo una de las formas de penitencia. Hay personas que por salud, por edad o por otras circunstancias no pueden ayunar, pero hay muchas maneras de hacerlo. Me puedo privar, por ejemplo, de comer algo que me guste. Si tengo deseo de beber agua, puedo esperar un poco y beber más tarde, o beber agua del tiempo en vez de tomar la fría de la nevera. Puedo ayunar, por ejemplo, de la televisión, del celular, del internet, privarme de enterarme de alguna noticia para satisfacer la curiosidad, privarme de alguna comodidad o de ver algunas cosas que tengo ganas de mirar. Y cuando haga esos pequeños actos, ofrecérselos al Señor, como hacían los pastorcitos de Fátima, enseñados por el ángel, quien les dijo, «De todo lo que podáis, ofreced un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores». Y los niños, cada vez que hacían un sacrificio, decían, «Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas que recibe el Inmaculado Corazón de María». Si nos acostumbramos, hermanos, a estas pequeñas prácticas de mortificación, veremos cómo nuestro espíritu se va a ir fortaleciendo y el Señor nos llenará de una gran alegría espiritual. Porque cuando uno es fiel a esas pequeñas inspiraciones del Espíritu Santo, Él nos llena. Y por el contrario, cuando por nuestra cobardía o tacañería le negamos a Dios esas pequeñas mortificaciones voluntarias, el alma como que se pone triste y a veces uno no sabe por qué. Decidámonos acompañar al Señor en estos días, contemplándolo en las escenas del Vía Crucis, y veamos todo lo que Él padeció por nuestro amor. ¿Y nosotros nos vamos a negar a sufrir un poco por su amor? Que la Santísima Virgen nos ayude en nuestro camino cuaresmal a vivir un intenso espíritu de penitencia, a ser muy fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo, a darle con amor y alegría esas pequeñas cosas que Dios espera de nosotros para colmarnos de su amor y de su gracia.